Queremos también hacer una valoración acerca de las declaraciones de urkullu de ayer y queremos aprovechar también esta comparecencia para mostrar nuestra posición crítica hacia las medidas propuestas ayer por el candidato del PNV, Íñigo urkullu. Las propuestas de Íñigo Urcullu son un símil de las políticas que nos han traído a esta situación de crisis y emergencia social y económica sus propuestas son una continuación de las políticas del FMI, el BCE o de las que el PSOE y el PP han aplicado desde Madrid y que el PNV hasta ahora ha respaldado. Este paquete de propuestas no responde ni a la crisis ni a las necesidades urgentes de la gente de la calle. Ahora que Urkullu habla de austeridad, de recortes encubiertos, debería de hacer balance <coughs> y presentar los datos que su política despilfarradora ha generado estos últimos años. ¿Cuántos cientos de millones de euros de dinero público se han invertido en grandes infraestructuras de dudosa utilidad y viabilidad social? ¿A dónde han ido a parar todo ese dinero necesario para mantener servicios y asistencia social?